Dado a que no prestan las facilidades, existiendo una marcada incapacidad de la gran mayoría de los funcionarios, ¿qué me queda? Alejarme. Renunció irrevocablemente a la Procuraduría Municipal, no estuvo en el cargo ni dos días y acusa incapacidad de funcionarios y falta de apoyo logístico de la gestión Espinosa Cerrón. Porque no vaya a ser cómplice que mañana más tarde pierda algunos casos, ¿no? Y es bastante lacerante la mitad. Anteno Genesaro Cruz manifiesta que no hay interés por defender los casos judicializados de la municipalidad, poniendo como ejemplo el proceso por la recuperación de terrenos en la Plaza de Armas, que se perderá por desidia y desinterés de las exautoridades. El día viernes ha sido la vista causa en la ciudad de Lima. Caramba, y el municipio no venía ni siquiera para los pasajes para el abogado. Mientras que por otra parte la señora Fino, bueno, tiene la oportunidad de contratar al mejor abogado que quiera, va el doctor Edgardo Ames. Muy hondo de risa, ¿no? La vista de la causa. Prácticamente ese caso lo va a perder la municipalidad. ¿Por qué? Por la incapacidad de las autoridades. Y de eso no podemos ser cómplices. Asimismo, aseveró que no hay apoyo logístico para llevar adelante los procesos que tiene en manos la Procuraduría Municipal y en esas condiciones no se puede trabajar, indicando que no será cómplice de procesos judiciales perdidos desde ya, que son más de 500. La oficina de la Procuraduría quizás es la peor oficina. Hay 5 abogados que se encuentran totalmente hacinados en un ambiente de 20 metros cuadrados a donde no se puede ni estudiar, tugurizado, teniendo locas, no se tiene infraestructura, se tiene el mobiliario totalmente en desuso, unas 3 computadoras. ¿Cómo se va a trabajar así? ¿Cuántos juicios en estos momentos estaría por perder de no impulsar, de darle digamos, la fuerza correspondiente a la Procuraduría? Yo dijera, no es que tenga más labor, casi la mayoría lo va a perder. ¿Cuántos existen en estos momentos? ¿Cuántos procesos? En Giro existen más o menos más de 500 juicios, razón por la cual incluso con derecho, sin derecho, algunos trabajadores de la gestión de Vladimiro siguen reincorporados. ¿Eso por qué? Porque no se tienen buena defensa. Sin embargo, dejó entrever que existen intereses políticos de por medio, ya que se denunció por presunta malversación de fondos al exalcalde Vladimir Mesa y los propios funcionarios ediles no colaboraron con la provisión de documentos para sustentar cabalmente la denuncia. No, que existe el blindaje de algunos funcionarios para proteger a las exautoridades, que prácticamente, dicho de paso, casi se lo llevan todo Huaraz, no toda la municipalidad. ¿Funcionarios de la actual gestión? De la anterior. También del anterior, del actual, también algunos vienen protegiendo a los exfuncionarios de la anterior gestión. Y muchos también se encuentran... ¿Son trabajadores nombrados o son funcionarios de línea de la presente gestión de Espinosa Cerrón? Algunos son nombrados, algunos son, como dice, que están volviendo con medidas cautelares de la anterior gestión. Ellos no son, no proporcionan, digamos, las informaciones, la documentación correspondiente. No, existe todo un blindaje y es bastante difícil... poder ejercer libremente la defensa. El alcalde puede tener las buenas intenciones, pero con intenciones no se hace, sino se tiene que ser con decisiones objetivas.